Alfonso Bachiller, del Club de Buceo Sureste Bachisú. De acuerdo con esta iniciativa y esta originalidad, ¿de dónde ha partido? Sí, pues bueno, pues esta iniciativa ha salido a través de la Federación Española y de la Federación de Actividades Subacuáticas de la región de Murcia, ¿vale? Es una iniciativa que hemos empezado en nuestra región de Murcia y en concreto, como soy yo uno de los coordinadores generales de nacionales, pues empezamos aquí en Mazarrón. Esta es la primera vez que lo hacemos, lo vamos a hacer aquí en el Colegio Manuela Romero, ¿vale? Y ya tenemos concertados casi 17 colegios para empezar a hablar sobre este tema. Este tema es la concienciación que tenemos sobre las basuras marinas, no solamente las basuras que tenemos en nuestra casa, sino en lo que hacemos los buzadores para el medio ambiente. Son una serie de charlas de aproximadamente una hora y media, dos horas menos cuarto, en el cual a todos los niños, hasta los 12, 14 años, que es lo que nos permiten ahora mismo en estos colegios, es la concienciación de qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer con nuestras basuras. Las charlas que corresponden con unas imágenes que son generales y reales, y luego para los niños es sobre la concienciación de qué tenemos que hacer. Es un trabajo muy importante porque lo que queremos hacer es que a través de la red de vigilantes marinos le vamos a dar un carnet que es el peque voluntario, ¿vale? Ese peque voluntario es para que a nivel nacional en toda España los pequeños se conciencien y podamos estar trabajando juntos, junto con sus profesores y demás, en las famosas limpiezas de fondos marinos y de playas, ¿no? Que ya llevamos aquí en Mazarrón 25 años. Dar las gracias aquí en este caso al Colegio Manuela Romero, ¿vale? Por ser el primero en la región de Murcia con nosotros, con la Federación Española y con la Federación de Actividades Subacuáticas de la región de Murcia. Y desde aquí también agradecer a todos los directores que cojan y esta iniciativa se la vayan implantando también como una clase más, ¿vale? Que es muy importante para el medio ambiente. ¿Si conoces alguna iniciativa a nivel del territorio nacional o no? Esta es la primera que se sepa. No, bueno, se están haciendo también en varios sitios de España, se están haciendo muchas cositas, ¿no? Pero nosotros, a nivel de la región de Murcia, que supongo que también se estarán dando clases, pero es lo que es la concienciación desde la Federación Española, es sin ánimo de lucro, lo estamos haciendo nosotros, lo estamos haciendo voluntarios, tanto de la Escuela Territorial como de la Escuela Nacional de Buceo. No solamente la concienciación de la conservación de la naturaleza, medio ambiente, sino también de la mar. ¿Esto se inicia en los primeros pasos de un posible bautizo y también de la escuela del Club de Buceo? No lo estamos viendo así, como bautismo de buceo. Lo que estamos viendo es la concienciación desde que un simple bocadillo que nos comemos con el embalaje, ese lo tiramos aquí, lo tiramos al patio, y hay que coger y saber echarlo dónde lo tenemos que echar porque al final llega al mar. Como ya he dicho, la Federación Española no quiere vender ni regalar bautizos de buceo, lo que queremos es concienciar. Por supuesto, a todos los niños que salgan y demás y quieran vernos en el mar, pues pueden hacer su bautismo de buceo y su concienciación. Pero no se trata de coger y vender con esto un bautismo de buceo, solamente es concienciar. Quien quiera verlo puede hacer su bautismo de buceo. Una iniciativa privada sin ayuda, sin subvenciones de la comunidad autónoma. Totalmente, totalmente. Esto es totalmente altruista, lo estamos haciendo desde el Centro Buceo del Sureste, lo estamos haciendo de la Federación Española y de la Federación de Actividades Subacuáticas con todos los instructores que pertenecemos a la Escuela Territorial. Gracias, Alfonso. No te marches porque tenemos aquí a la directora del Colegio Manuela Romero en Puerto Mazarrón. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, muy bien. ¿Tiene usted su nombre completo? Sí, Maite Donato Pujalte. ¿Cómo ha acogido la iniciativa esta del Club de Buceo del Sureste y la Federación Regional de Buceo? Pues la he acogido con muchísimas ganas, con muchísima ilusión y desde luego dándole las gracias a Alfonso en su nombre a la Federación y al resto de participantes, porque creo que iniciativas de este tipo son muy valiosas y son lo que verdaderamente es sembrar una semilla para que estos niños, que el día de mañana serán hombres y mujeres y que llevarán las riendas de la sociedad, desde bien pequeños aprendan la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente, cuidar nuestros mares y valorar el que hay que reciclar y que no podemos ensuciar porque el planeta nos tiene que durar mucho tiempo. ¿A qué edad y a qué curso se va a impartir? Lo vamos a empezar con sexto de primaria,
y lo va a dar él, pero luego nosotros vamos a realizar una serie de ejercicios y demás que lo vamos a bajar hasta los niños, hasta los más pequeñicos, incluso en infantil. Vamos a tener algunas charlas y vamos a poner, como llevan un material muy valioso, muy pedagógico, lo vamos a impartir también en infantil. Esta es una primera muestra que se inicia en el municipio de Mazarrón, pero me imagino que, como nos ha dicho el director del Club de Buceo Sureste, bachiller, Alfonso Bachiller, se va a impartir en el resto de la región, va a pedir el Colegio Manuel Romero ayudas para que se pueda impartir en los demás cursos. O... Pues nosotros estaríamos encantados de poderlo impartir en los demás. Cogemos esta pequeña iniciativa, que para nosotros es muy grande, y nosotros mismos lo vamos a impartir. Sí que es cierto que a nivel regional se va a extender, por lo menos al municipio, y que yo tenga conocimiento a la región de Murcia, porque son muchos los centros que han pedido a raíz de esta iniciativa y de un poco de que hemos visto en las redes sociales y demás, el cartel y eso, hay muchísimos centros que han llamado preguntando, hay una sensibilidad muy grande hacia estos temas y tenemos que aprovechar este momento. El claustro de profesores va a aprovechar el seguimiento que durante los cursos de 18-19 se siga impartiendo la educación para el medio ambiente, conservación de la naturaleza, etcétera. Sí, es uno de nuestros objetivos de como centro educativo, la conservación y el cuidado de la naturaleza, y por supuesto el claustro de profesores está totalmente volcado e involucrado en esta iniciativa. En ello incluimos la mar, que es también muy importante. Por supuesto, incluimos los mares, sí. Pues un llamamiento desde su pedagogía al resto de la población que nos está escuchando para la conservación del mar. Pues yo sí que pido que, además, ¿de dónde mejor que de un municipio con una costa tan valiosa como es Mazarrón? ¿De dónde mejor hacer este llamamiento? Entre todos tenemos que cuidar y conservar los mares porque es nuestro patrimonio. Es el medio de vida de mucha gente y tenemos que, además, conservarlo porque es lo único que podemos legar a las generaciones venideras, igual que lo hemos conocido nosotros, o mejor, siempre mejorando. Gracias, Maite, directora del Colegio Manuel Romero. Gracias también a Alfonso, del Club de Buceo del Sureste, y a la Federación Regional de Murcia. Pues también a vosotros, y desde luego, como ha dicho Maite, la directora, esperemos que esto que nace aquí se convierta en un logro muy importante para todos los niños de España y del mundo, ¿vale? Porque es lo que hace falta. Gracias. Chicos, buenos días. Buenos días. Buenas tardes, buenas noches, ya nos queremos ir. Bueno, yo soy Alfonso, ¿vale? Soy instructor de buceo, ¿vale? Pertenezco a la Federación Española de Buceo, ¿vale? Y nos gusta hablar de una serie de cosas que vosotros ya la conocéis, ¿vale? Y no solamente es el buceo, que no vengo a deciros lo que es el buceo. Lo que vengo a deciros esta mañana es una cosita que todos vosotros sabéis lo que es y no sé si sabéis trabajar o sabéis lo que tenéis que hacer con ella. Y son las basuras, ¿vale? Vaya una clase que vamos a dar. Vamos a dar una clase de basuras. Pero, ¿qué entendéis por basura? ¿Y quién me dice lo que es basura? Venga. Un residuo, correcto. ¿Algo más que me pueda decir que es basura? Que ya no utilizamos. Algo que ya no utilizamos, también, correcto. ¿Qué es basura? En lata. En lata, también. Pues ahora le vamos a llamar basuraleza, ¿vale? ¿Qué es la basuraleza? La basuraleza son los residuos generados por el ser humano y abandonados en la naturaleza, ¿vale? Nosotros estamos acostumbrados en nuestras casas a coger todos los residuos, echarlos a un cubo de basura. Correcto, lo echamos todo mezclado, ¿a que sí? Cogemos un Danone y cogemos el envase y lo echamos al cubo. Cogemos una botella de plástico y la echamos al cubo. Cogemos el envoltorio de la galleta, que también es plástico,
y lo echamos todo al cubo. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Hay alguno que lo separa? Se separa el reciclaje. Mi abuela. ¿Para qué lo separamos? Para reciclar, ¿vale? Entonces pues ya empezamos a hacer cositas, vamos a reciclar. Bueno, aquí en la parte derecha, ¿vale? Hay un logotipo, ¿vale? Y es, pone Red de Vigilantes Marino. ¿Lo veis? Es un buzador que lleva un pez. ¿No lo veis aquí? Sí. Tan pequeñito. Es un buzador que lleva un pez. Yo pertenezco a la Red de Vigilantes Marino, ¿vale? Y yo quisiera que en el mes de mayo, que está aquí al lado, vamos a hacer una limpieza de playas también aquí en Mazarrón. Vosotros pertenezcáis como peque voluntarios a la Red de Vigilantes Marinos, pero esos son deberes que luego hablaremos, ¿vale? ¿Cómo lo tenéis que hacer? Luego tenéis aquí el anagrama que pone Fase RM, ¿vale? La Fase RM es la Federación de Actividades Subacuáticas de la Región de Murcia, es decir, la escuela donde yo estoy para hacerme buceador, ¿vale? Donde todos los buceadores tenemos que estar aquí. Luego tenéis aquí otro anagrama que pone Libera, Ecoembes y SEO Day Life. Esos son una serie de empresas que se dedican a reciclar la basura, a coger la basura y hacer con ella lo que hay que hacer. No como nosotros tirarlas todas a un sitio, sino que coge directamente y la pone en su correspondiente contenedor. Y luego tenemos lo más importante, creo que estamos haciendo ahí. ¿Lo veis ahí aunque sea pequeñito? ¿Qué es? ¿Qué es lo que os imagináis? ¿Esto? El planeta del mundo. ¿Pero con quién? Con niños, con vosotros. ¿Por qué? Porque somos los que queremos cambiar el planeta, los niños, ¿vale? Vosotros sois muy importantes, nosotros también, ¿vale? Por nuestra edad y nuestros mayores también, pero debemos de empezar a concienciar. Bueno, pues ya he visto la presentación, ¿vale? Bueno, y por supuesto, el Centro de Buceo del Sureste, BHSU, ¿vale? Que soy yo el director y es el que ha empezado a hacer esta iniciativa. ¿Dónde está? Estamos en el puerto Mazarrón, ¿vale? Al lado del cuartel de la Guardia Civil. Ahí, pues ahí estamos, ¿vale? Entonces, lo que nosotros pretendemos es darles una charlita, ¿vale? Va a ser una hora y media, ¿vale? Aproximadamente. Y luego vamos a salir todos muy contentos y nos vamos a aprender las tres R's. Luego los profesores que tenemos aquí os van a dar unas sesiones, unas clases, ¿sabes? Sobre las tres R's. Pero bueno, antes de ver las tres R's, vamos a coger y vamos a hablar de la triste realidad, ¿vale? Unas imágenes que para vosotros a lo mejor son un poquito fuertes, ¿vale? Pero debéis de entenderlas. Y luego empezaremos a disfrutar con estas imágenes. Primero, ¿qué son las basuras marinas? Las basuras marinas es cualquier material sólido creado o procesado por el hombre que haya sido desechado, depositado o abandonado en ambientes marinos y costeros. Es decir, la basura que nosotros nos comemos, la cáscara del plátano, el yogur, el cristal, el plástico, son basuras marinas, son basuras que las depositamos en un contenedor. Pero también cuando nos vamos al campo, nos vamos en los ríos, por las erosiones, por el mal tiempo, por las lluvias, nosotros hemos tirado ese residuo. Y ese residuo, por su río, ha llegado al mar, ¿correcto? Y si llega al mar, ¿qué pasa? ¿Se descompone? No, no se descompone. Nos encontramos una serie de fotografías que vemos la playa llena de residuos, el fondo del mar lleno de basura, un barrendero limpiando en la calle y unos pececitos diciendo, no quiero más basura. Son los barrenderos que quieren sacarla, pero ¿los pececitos pueden sacarla? No, no pueden sacarla. ¿Y estamos viendo ahí una tortuga? Sí. ¿Qué tiene la tortuga? Plástico. ¿De dónde viene ese plástico? De nosotros, ¿vale? Que lo hemos tirado a alguno de nosotros. Vamos a decirles que hemos sido todos.
¿vale? Porque no hay ningún culpable. Hemos sido alguno de nosotros. ¿Cómo hemos dicho dónde vienen? Nosotros lo hemos tirado en nuestro planeta. También lo han tirado en el mar, unos barcos. Y al final llega a los peces. ¿Afecta a la vida marina? Vosotros habéis visto vídeos, unas mantas, unos peces, los delfines, qué bonitos que son, las orcas, los pulpos, ¿a qué? ¿Nos gusta verlo todo? ¿Nos gusta ver esto? No. ¿Qué estamos viendo? Animales que tienen una bolsa en la boca, una tortuga que se está comiendo un plástico, una foca que se ha enredado en redes fantasma, una ballena que tiene una red en su cola, un delfín que tiene una bolsa de plástico en su aleta. ¿Qué es lo que nos pasa? En la basura vemos animales muertos. Una gaviota, un alcatraz, más de 1 millón de aves, ¿vale? Y 100.000 mamíferos mueren por las basuras. En este caso, ese pequeño ave, un trocito de red en el pico, se le dio y no pudo comer. Cuando fumamos, nuestros papás, yo, cogemos y le tiramos la colilla. Esa colilla puede contaminar más de 8 litros de agua y hasta 50 de agua potable. Y tarda en descomponerse más de 25 años en el mar. Es decir, cuando vosotros seáis mayores, todavía tenéis esa colilla. El mar nos lo estamos encontrando así, lleno de basura. 8 millones de toneladas de plástico llegan cada año a los océanos de todo el mundo. En el Pacífico existe una isla que son 10 veces España. Imaginaros el territorio nacional. Grandísimo, ¿vale? ¿Y de dónde vienen todas esas basuras? De la tierra, acordaros, ¿vale? ¿Queremos ver nuestra playa así algún día? No. ¿Queremos ver algún animal así? ¿Queremos comer pescado? Sí. 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 ¿Queremos comer carne? Sí. ¿Y qué es lo que puede llevar la carne y el pescado? Y ahora, las verduras, ¿vale? Pues todo lo que comemos lleva plástico. Del plástico que nosotros tiramos cuando nos fuimos, ¿vale? El yogur, el bote de zumo, el vaso de plástico, todo eso está ingerido. ¿Cómo lo puede ingerir la carne? Por un animal que se ha comido. ¿Y el pescado? Porque se lo come. ¿Y las hortalizas? ¿O las verduras? Por la filtración de las basuras de descomposición de la tierra. Muy bien. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nosotros no podemos hacer mucho. Yo no puedo hacer mucho, yo no puedo salvar el mundo. Pero entre todos, sí podemos salvar el mundo. La concienciación de vosotros 50 que habéis aquí, más todos los niños que están en el colegio, más todos los colegios de la región, más todos los colegios de España, más todos los colegios que tenemos en el mundo, intentaremos que dentro de 10 años o 15 las basuras y los plásticos estén más controlados. No tirar residuos a ningún sitio, ¿vale? Cogemos y si vemos un papelito o un plástico, nos lo echamos al bolsillo, que siempre hay algún contenedor para poder tirar. No utilizar objetos de un solo uso, bolsas, pajitas, cubiertos de plástico, vasos, etc. Ya por suerte, en el 2021 ya no habrán más vasos de plástico. Porque vosotros hacéis cumpleaños, vuestra mamá hace los cumpleaños.
¿En qué nos bebemos las cosas, en qué nos comemos las cosas o con qué cogemos las cosas? Con cubiertos de plástico. Con cubiertos de plástico. ¿Qué es lo que normalmente hacemos cuando hemos terminado nuestro cumpleaños? Lo tiramos a la basura. ¿Pero dónde lo tiramos? Al contenedor. ¿A qué contenedor? Al verde. Teóricamente, perdona. Teóricamente, no lo tiramos a ningún contenedor. Cogemos todo en una bolsa y lo echamos a un contenedor. No echamos al contenedor amarillo, que es el del plástico. No lo echamos al verde, que lo echamos al contenedor. Entonces, a partir de ahora, vuestro trabajo como vigilantes marinos y con todo lo que os voy a contar yo, vamos a empezar a seleccionar. Contar y recoger lo que veo en mi playa durante mis paseos y mis buceos. Cuando vaya a la playa, lo recogemos. Limpieza voluntaria es ayudar al medio ambiente. Y reciclar. Tenemos contenedores verdes, que son para el vidrio. Tenemos contenedores amarillos, que son para los envases. Y tenemos contenedores azules y grises, para el cartón. Entonces, a partir de ahora, vamos a acordarnos de qué, para qué son los contenedores. ¿Lo habíamos visto por ahí por la calle y sabemos para qué eran? Sí. ¿Sí? ¿Lo hemos utilizado? Yo sí. En el de mi hermana, el cartón y la moneda. Muy bien, el azul, ¿no? ¿Qué aportamos los buscadores? Limpieza. Vosotros, o todo el mundo que no son buzador, ¿vale? Lo que queremos es que aporten su granito de arena y que cojan y nos limpien el medio ambiente. Pero ha habido un paso más, que vosotros no estabais ahí, y ha llegado al mar, ¿no? Entonces, la misión nuestra, la misión de los buzadores, es recoger la basura que hay bajo el mar. ¿Vosotros os imagináis lo que podemos recoger de la basura? Eso es lo que hemos recogido este mes de octubre. ¿Qué podéis ver aquí? Muchas cosas. Yo tengo una pregunta, pero eso es de aquí de Mazarrón. Esto es de aquí de Mazarrón en el mes de octubre. Fijaros, aquí cerca lo tenemos y todo lo que hay. Eso fue en el mes de octubre, el 11 de octubre. ¿Vale? Hasta incluso nos encontramos un jardín. ¿Vale? Esto es un jardín. Esto es una red fantasma. Que ahora en el vídeo vais a saber lo que es la red fantasma. Estos son colillas que había en el agua, debajo. Colillas. Basura.